Hoy, México experimenta una etapa en su vida democrática, la cuarta transformación de su vida pública, la cual retoma los valores de las tres transformaciones previas: la independencia, la guerra de reforma y la revolución mexicana. Leona es la madre fundadora de la primera transformación y las mujeres contemporáneas lo serán de esta cuarta transformación. Importante para mí este evento porque se alinea con uno de los empeños más importantes de mi vida y de muchas de las vidas que hemos luchado por la igualdad. Este año es el año de Leona Vicario, de ahí la develación de su escultura. Nuestro país es una nación forjada en la lucha de muchos hombres, pero también de muchas, de muchísimas mujeres que ofrendaron su vida para forjar la patria que hoy nos cobija a todas y a todos los mexicanos. La necesaria revisión de nuestra historia a la luz del feminismo nos ha demostrado que la fundación de nuestro país tiene precisamente a muchas forjadoras que han permanecido en el anonimato. La participación de Leona Vicario en la insurgencia tiene muchos momentos estelares, como su pertenencia al grupo de los Guadalupes, a través del cual logró compartir información a través de una red de correspondencia con muchos insurgentes en el territorio de la Nueva España, revelando muchas de las estrategias del ejército realista para combatir a los insurgentes. Además, dio asilo a los rebeldes, medicamentos, recursos económicos para continuar con la lucha independentista. Todo esto sin mencionar su destacada labor de financiamiento al movimiento independentista, la cual realizó con su propia fortuna de manera patriótica.